Bienvenidos a todos, estamos comenzando un nuevo programa en todas partes, como todos los sábados, a través de Canal 2, a través de COVID TV y de todas las plataformas. Y hoy nos encontramos en una institución muy prestigiosa de Villa del Rosario, el Conservatorio Provincial de Música Alberto Evaristo Ginastera. Están celebrando 35 años de existencia en nuestra ciudad. Son 9 los conservatorios que están en toda la provincia de Córdoba y nuestra ciudad tiene el lujo de contar con uno de ellos. Vamos a conocer la historia, vamos a recorrer sus aulas, hablar con docentes, ver cómo es una clase en el día de hoy y comenzamos de esta forma este programa especial. Iniciamos esta historia del Conservatorio Provincial de Música Alberto Evaristo Ginastera dialogando con su actual directora, quien fue también docente durante muchos años, ingresó a esta institución, desde el año 2002 es su directora. Tania Mastronardi comparte con nosotros parte de la historia de esta institución. Bueno, la verdad que sí, que es un orgullo contar con esta institución acá en Villa del Rosario, el Conservatorio Provincial de Música Alberto Evaristo Ginastera. Saber que en toda la provincia solo hay 9 conservatorios y nuestra ciudad fue elegida por el buen tino y la buena disposición de las personas que formaron este grupo en sus orígenes para que el conservatorio pudiera estar acá en Villa del Rosario, especialmente el señor Ezio Bossetti, fue uno de los ideólogos de este hermoso sueño. En el conservatorio están todos los archivos de la junta de firmas que se hizo en su momento, del nexo que se podía realizar del conservatorio con los músicos de la banda. Así que bueno, es muy bella la historia del conservatorio y la razón por la cual está acá en Villa del Rosario. Siempre digamos que cuando se gesta una institución, siempre seguramente hay buenas intenciones y personas con buenas intenciones atrás de estos sueños. Y bueno, gracias a ese buen tino y esa buena energía, tenemos el Conservatorio Provincial de Música ya funcionando hace 35 años en nuestra ciudad. En realidad el decreto fundacional es del año 87, sí. Pero recién se comenzó a funcionar en abril, el 6 de abril del año 1989, calculo que es por cuestiones administrativas, no lo tengo muy en claro eso, uh-huh. Pero bueno, funcionamos a partir del año 1989 en el mismo espacio, ahí detrás de la terminal de ómnibus, bueno, que se hizo ahí como un pequeño polo cultural, podemos decir, porque ahí también funciona la banda de música, funcionaba la escuela de folclore hasta el año pasado, en este momento ahora se ha trasladado el coro de niños a funcionar ahí, así que bueno, ahí es como un pasaje que está dedicado al arte y el conservatorio tiene el gusto de estar instalado ahí, si bien el edificio no es propio, es un edificio que siempre la municipalidad cedió desde sus orígenes, digamos desde hace 35 años y bueno, primero fue esa planta vieja del edificio donde actualmente está funcionando la biblioteca, la administración y también algunas aulas, pero bueno, en el año 2006 se construyeron las nuevas aulas, que es esa planta nueva del edificio en el gobierno de Manolo y bueno, a través de esas aulas también nosotros pudimos crecer un poco en la oferta educativa. A partir del año 2006 se abrió la cátedra de violín y después ya en el 2015, mucho más adelante, la cátedra de canto. Cuando yo ingresé a la dirección, que fue en el año 2002, en noviembre del 2002, ya estaban otorgadas las horas para flauta traversa. Uh-huh. Porque históricamente, digamos, el conservatorio comenzó con la oferta de piano y guitarra, que eran los instrumentos más accesibles y quizás los de mayor demanda en su momento. La demanda de flauta traversa estuvo por muchos años y recién el director Jorge Pomponio consiguió la resolución para otorgar las horas de flauta traversa antes de irse, que fue en el año 2002. Entonces se habilitaron las horas de flauta
en el año 2003 yo ya estaba en la dirección. O sea que yo ingresé como docente al conservatorio, que fue en el año 97, 98, no recuerdo, y solamente estábamos dictando guitarra y piano, y no teníamos todos los años. En aquel momento teníamos hasta cuarto año de lo que se llamó el plan histórico. Y también se estaban habilitando de a poquito los años superiores, el quinto, el sexto y el séptimo. Con el séptimo año, en aquel momento se salía con el título de profesor. Yo tuve la suerte de ver a los primeros egresados, de estar en sus conciertos de cierre. Así que bueno, puedo decir que le he visto crecer a la institución, y siempre en lo que se refiere a la cuestión del edificio, estamos sumamente agradecidos a la Municipalidad de Villa del Rosario desde su fundación en todas las gestiones, porque han cedido este espacio para el funcionamiento de esta escuela, que es una escuela pública provincial, y también han contribuido para su funcionamiento con apoyo económico, por supuesto. Actualmente estamos en constante comunicación con la municipalidad, que maneja los fondos del FODEMEC, y hay muchas mejoras que se pueden realizar a través de estos fondos, pero también recibimos ayuda de la MUNI en cuestiones bien concretas que vamos necesitando día a día. Así que nosotros como comunidad educativa estamos agradecidos a la buena disposición de todas las gestiones municipales para que desde sus orígenes, o sea desde hace 35 años, para que el conservatorio esté en nuestra ciudad y funcione. Si bien el conservatorio aspira a tener su edificio propio, construido como debería ser por la provincia, calculemos que en algún momento lo vamos a tener, pero agradecemos mucho ese espacio que tenemos, porque sin eso no podríamos funcionar. Cuando recién empezó con guitarra y piano eran menos docentes. Claro. Casualmente ahí en las redes, el día del aniversario, se colocó quiénes fueron los primeros profes, la primera secretaria, la primera preceptora, como para hacer un recordatorio de eso. Y el conservatorio ha crecido debido al crecimiento de la oferta educativa en número de profes y en número de alumnos también. Y bueno, estamos funcionando este año con una matrícula inicial de aproximadamente 220 alumnos. Siempre después hay una revisión de esa matrícula durante el año, pero es una matrícula interesante para una institución que está dedicada completamente al arte y puntualmente a la enseñanza de la música. Así que bueno, conformes con esos números, por supuesto que eso hay que cuidarlo, hay que cuidar esa matrícula, hay que mantener la chispa encendida, hacer un seguimiento de los alumnos. No son épocas muy fáciles, porque estamos muy bombardeados por todo lo que es la cuestión de las redes, del YouTube. Es difícil, o sea, estudiar un instrumento implica una disciplina diaria para poder avanzar. Yo siempre les comentamos a los alumnos que es como practicar un deporte, que uno día a día debe sostener la práctica para poder avanzar. Si uno deja de estudiar, se pierde esa práctica, y es como que hay que empezar, no de cero, pero se retrocede un poco. Entonces es muy valorable todo lo que es la perseverancia y la cuestión de sentarse a estudiar todos los días. Siempre decimos, es mejor un poquito cada día que estar a lo mejor un día 10 horas y al otro día o una semana nada. Entonces, bueno, es toda una educación que además de enseñar música y de todas las habilidades que son necesarias para tocar un instrumento, educar el oído, saber leer las partituras, también estamos educando otros valores como son esos, la perseverancia, la paciencia, saber que los logros son procesos, que uno no logra las cosas de un día para el otro. Y creo que en este momento
para los niños, para los jóvenes y por qué no también para los adultos, porque nosotros recibimos alumnos desde los 6 años y después sin límite de edad. Entonces, toda esa educación es una educación que nos sirve para el futuro y para otras actividades que podamos llegar a desarrollar en nuestra vida. O sea, no es necesario que uno se dedique después que termine el conservatorio 100% a la música, pero esa educación va a estar y la podemos aplicar en otros ámbitos de nuestra vida diaria. Actualmente el conservatorio tiene 2 ciclos que son vocacionales. Nosotros en este momento no estamos ofreciendo una carrera, sino que estamos ofreciendo ciclos artísticos vocacionales. Uno que se llama ciclo artístico vocacional infantil y otro que se llama ciclo artístico vocacional. CAVI y CAV, esas Perfecto. Son las siglas, porque ahora todo es con siglas. A eso le sumamos un pequeño taller de, no pequeño, estoy hablando mal, un taller de expresión musical infantil que es anterior al ingreso al CAVI, que es a los 8 años con el segundo grado aprobado. Nosotros tenemos un espacio semanal para los niños de 6 y 7 años, que es un espacio de iniciación a la música, donde a través del juego y de juegos musicales se lo va, digamos, al niño alentando o sensibilizando para que más adelante, ya cuando llegue la edad, pueda elegir el instrumento que quiere estudiar. En el estudio de la música siempre se dice, y según muchas teorías pedagógicas que hay con respecto a la música, que también se aplica a veces a los deportes y se aplica también a los idiomas, que cuanto antes se comience es mejor. Porque esto implica toda una alfabetización específica, una sensibilización específica, la educación del oído. Entonces, en realidad, hay métodos que a partir de, o sea, los niños con chupete ya están tocando un violín o están con el violín en su mano o con el piano en su mano. Nosotros, bueno, según la oferta que tenemos, hemos podido incorporar este espacio del taller de expresión musical infantil, que en este momento está a cargo de la profesora Eugenia Robaza, que es una educadora muy conocida acá en Villa del Rosario. Esto, bueno, a cuenta de esto viene que nosotros, o sea, por suerte, tenemos ya en el plantel alumnos que han transitado por nuestras aulas. Quizá algunos se han recibido en el Conservatorio de Córdoba, pero también ya tenemos egresados propios dando clase en el conservatorio, lo cual también es muy reconfortante. Bueno, entonces eso está bueno. Después en el CAVI, los chicos van desde los 8 años hasta los 11 años, es decir, lo que abarca el tercer grado, de tercer grado a sexto grado de la primaria. Y ahí ya, además de los talleres de lenguaje, de conjunto vocal instrumental, ya tienen su clase individual de instrumento, que es el instrumento que ellos hayan elegido. También pueden elegir 2 instrumentos, hemos tenido casos, como el caso de las alumnas Piovano Mor, que ya Milagro ya está dando clase en el conservatorio y ya están egresadas, que han transitado por todos los instrumentos en el conservatorio. Hemos tenido esos casos especiales y todavía los hay. Pero bueno, lo más común es que que esté estudiando 1 o 2 instrumentos. En el caso del CAVI, la oferta que tenemos es guitarra, piano, flauta traversa y violín. Canto es para el CAP, o sea, se suma canto al CAP, porque digamos que la voz de los niños todavía, o sea, se trabaja de manera grupal lo que es vocal en nuestro conservatorio, por teorías también pedagógicas que vienen de antes, que bueno, eso no viene el caso ahora, pero la oferta de canto no es para los más chiquitos. Se trabaja de manera grupal en lo que se llama conjunto vocal instrumental. Nosotros siempre tenemos alumnos de toda lo que es la zona de influencia, de Matorrales, de Junturas, de Luque, de Calchín, de Río Segundo, de Pilar. También hemos tenido alumnos que viajaban de Córdoba para venir porque a lo mejor habían empezado a estudiar acá
y después se fueron a vivir a Córdoba para estudiar otra carrera y prefirieron terminar sus carreras acá y no trasladarse al Conservatorio de Córdoba por una cuestión de que nuestra institución es más pequeña, es mucho más personalizada la enseñanza, o por amor a la institución también, por como, digamos que eso también dice mucho del cuerpo docente, de cómo se trabaja y cómo el lazo que se establece con los alumnos en la escuela. O sea que la verdad que hemos recibido alumnos de múltiples puntos de la provincia, de Río Primero también. A veces es difícil sostener el cursado con aquellos lugares donde el transporte no está nacido, no está bueno. Pero bueno, muchas veces los papás los traen y los llevan y está todo bien. Pero bueno, la cuestión del transporte incide un poquito. Pero sí, claro, por supuesto, el conservatorio tiene esa apertura a todo lo que es la zona de influencia y por eso es muy importante que esté acá y que esté brindando esta educación, que es una educación sistemática de la música. Después uno puede hacer lo que quiere, dedicarse al estilo que quiere, pero lo que hay que destacar que es una educación sistemática y que además el instrumento se enseña, o sea, lo que es puntualmente el instrumento, se enseña de manera individual. Los alumnos tienen una clase individual de 20 a 30 minutos por semana. Eso tiene un gran valor, porque si uno lo va a buscar de manera privada, sus costos son altísimos, no todo el mundo lo puede hacer, e implica realmente una dedicación del profe con el alumno que es diferente a una clase grupal. O sea, es una fortaleza tener todavía esas clases individuales dentro de la educación pública, porque bueno, por supuesto, siempre hay como una discusión con respecto a eso, porque resultaría entre comillas un poco costoso para el Estado sostener esto, pero por suerte todavía lo siguen sosteniendo, porque es muy importante ese nexo individual que uno pueda sostener con el alumno. ¿Por qué? Porque cada uno va haciendo su camino en el estudio del instrumento, que tiene que ver, bueno, con la dedicación que uno le ponga diariamente para ir avanzando, con los intereses, con, digamos, con la adquisición de las habilidades que hay que tener para tocar un instrumento. Así que bueno, rescatamos muchísimo esta cuestión de la clase individual, que si bien a veces resulta un poquito corta, todavía sigue siendo una fortaleza en todos los conservatorios de la provincia de Córdoba. El nuestro era el conservatorio más joven hasta que se fundó el conservatorio en la ciudad de Marcos Juárez, así que bueno, es el segundo más joven, digamos, y bueno, sí, yo creo que hay que valorarlo, seguirlo cuidando, porque es educación artística, es una educación que si es para hacerla de manera privada, te vuelvo a repetir, es muy costosa, y esto está a disposición de toda la comunidad de Villa del Rosario, de todos los niños, de todos los jóvenes, de todos los adultos. Y bueno, yo creo, o sea, esa es mi convicción, eso bueno, puede ser quizá discutido, que la educación por el arte, la educación artística, la música, poder asistir a conciertos, poder escuchar, poder tocar, en definitiva nos mejora un poco la calidad de vida. Estamos vapuleados de muchos lugares, a veces está difícil. Uh-huh. Y esto, bueno, nos saca un poquito de esa cotidianeidad, nos pone a pensar y para mí puntualmente nos mejora la calidad de vida. Cuando veo el camino recorrido,
hay algunas cuestiones en las que me siento bien, que me siento contenta, que estoy feliz por el crecimiento, y por supuesto que uno ve las carencias, lo que falta, siempre lo está viendo y tratando de subsanarlo y de ver cómo podemos mejorar. Pero sí, es un largo camino recorrido. La verdad que yo el conservatorio es como una segunda casa, uno lo quiere un montón. Yo también doy clases en el conservatorio, entonces no estoy alejada de lo que es también la cuestión pedagógica, la cuestión docente, es algo que también lo rescato, me gusta muchísimo. Entonces estoy como en esa doble función y también me siento feliz por eso, porque es como que uno sale de... Si bien no tenemos un despacho de directora ahí en el conservatorio, porque es como que los espacios son muy compartidos, pero uno tiene, o sea, que salir de ese rol, de ese rol, ponerse en otro y también ver desde ese lugar qué es lo que está haciendo falta. Y bueno, creo que por supuesto que lo que falta es muchísimo, y seguramente las nuevas generaciones, cuando se vayan cambiando los cargos, todo, sabrán poner el foco en lo que sea más importante para ese momento. Y bueno, lo que yo, digamos, lo que anhelamos como comunidad educativa, no yo, sino lo que anhelamos todos, es en algún momento poder contar con nuestro edificio propio y además concretar otros proyectos que tienen que ver con nuevos niveles de enseñanza dentro del conservatorio. Nosotros hace unos cuantos años, antes de la pandemia, en el año 2019, habíamos presentado un proyecto a nivel provincial para que el conservatorio se transformara en una escuela media con orientación en música. Ese proyecto todavía anda dando vuelta por los despachos. El año pasado la inspectora lo vio, lo tenemos que como refuncionalizar, a ver si en algún momento eso tiene alguna posibilidad de ser viable. Y en la ciudad está haciendo falta otra escuela, estaría bueno, pero bueno, la pandemia frenó muchas las cosas, no está muy fácil la situación ahora, pero vamos a seguir trabajando en pos de ese proyecto. Ese proyecto lo escribieron los profesores Eugenia Robaza y Horacio Corsetti, está muy detallado, donde se tomaban las materias que teníamos en el CAP para que fueran materias de la especialidad. No significaría dejar de lado 100% lo que estamos haciendo, pero sería darle como una mayor proyección, porque también lo que nos pasa a veces, que cuando durante el nivel CABI, los alumnos vienen de 10 haciendo todo, y a veces cuando pasan los secundarios con orientaciones que son tan profundas, que requieren muchas horas de cursado, a veces los alumnos tienen que dejar de ir al concert o hacen más limitada la formación. Entonces, si hubiese una especialidad directamente dedicada a la música, estaría fantástico. Por el momento no lo tenemos, pero no perdemos, digamos, a lo mejor a futuro eso se va transformando, también los planes educativos seguro se van a ir transformando, entonces hay una base como para trabajar en futuras aperturas de ofertas educativas. También en algún momento se pensó en alguna oferta de nivel superior. ¿Por qué? Porque nosotros antes, hubo como dos planes antes de estos ciclos artísticos vocacionales, lo que se llamó el plan histórico, que un poco lo podemos relacionar con lo que fueron las escuelas normales, donde los alumnos iban o las alumnas iban y salían con el título de maestra cuando cursaban en el secundario. Bueno, en este caso los conservatorios, uno lo cursaba concomitantemente al nivel secundario y salíamos, que son muchos, estamos trabajando con esos títulos, salíamos con el título de profesor en piano, profesor en violín, profesor en clarinete, lo que es un título docente que nos habilitó a dar clases y todo lo demás. Después ese plan se cambió, se pasó a las tecnicaturas, al TAP, que se llamaba Técnico en Artes con Técnico Artístico Profesional con orientación en piano, bueno, ese título también era un título, no era un título docente, pero fueron títulos habilitantes que son, de hecho nosotros hemos otorgado títulos del plan histórico y de esta tecnicatura, y los alumnos están trabajando con eso. Pero como no teníamos el nivel superior, hemos quedado con estos ciclos vocacionales por el momento. Entonces, bueno, quisiéramos recuperar también un espacio de formación. Hay que verlo, hay que trabajar, hay que ver cuál es la posibilidad, la viabilidad de que tanto el sueño de la escuela secundaria o alguna oferta de superior
se haga posible. Por supuesto que todo eso implica gestión, implica trabajar, implica ver, y bueno, y un diálogo con las autoridades. Estamos en un momento difícil, pero bueno, no, nada queda descartado. Siempre están los proyectos ahí, las intenciones. Y seguramente hay muchísimo para mejorar y también, bueno, rescatar lo que es el trabajo en grupo, el trabajo en equipo, que somos una comunidad educativa y bueno, y tenemos que tirar todos para el mismo lado y también estar involucrados en lo que es la realidad de Villa del Rosario, conectados con las otras instituciones. Nos han convocado justamente de la municipalidad la semana pasada unas reuniones con los otros directores. Trabajamos en conjunto en la medida de lo posible. Estamos organizando para el día 26 de abril un concierto de piano que va a ser en el auditorio del conservatorio, en el marco de estos 35 años. Nos va a venir a visitar una pianista que es conocida en Córdoba, que se llama Mariana Rocchietti. Ella tiene un ciclo que se llama Música en la Luna. De ese ciclo deriva otro, como un subciclo sería que se llama La Música del Silencio, Mujeres que Rompieron el Silencio. Ella nos va a traer un concierto especialmente dedicado a Clara Schumann, que fue la esposa de Schumann, que es un compositor romántico. Ella ha rescatado a estas compositoras que quizá en la historia de la música fueron relegadas por una cuestión de género. Entonces ella las trae a flote, las hace hablar, por eso dice Mujeres que Rompieron el Silencio. Y además de mostrar y de tocar la música de Clara, también toca composiciones propias. Habíamos tenido conversaciones con Mariana el año pasado para venir a tocar acá a Villa, pero bueno, no se había podido concretar. Este año por suerte sí se va a concretar y ella recibió el año pasado un subsidio del INAMU y gracias a ese subsidio está pudiendo salir a lo que es el interior de la provincia. Esto también lo vamos a realizar en conjunto con la municipalidad, porque pensamos, o sea, hace falta un aporte pequeño para los pasajes. No es tan pequeño hoy por hoy porque los pasajes están muy caros. Así que bueno, es una actividad que está en el marco de los 35 años del conservatorio, pero donde también la municipalidad va a estar aportando su parte. Y bueno, y esperamos pasarla bárbaro. Va a ser a las 20:30 horas en el conservatorio el viernes 26 de abril. El que quiera va a poder hacer un pequeño aporte, un bono voluntario, como sabemos hacer en los agosto en conciertos, que será para la cooperadora, porque todo suma en este momento que está siendo muy costoso los insumos, tanto lo que son los toners, los papeles, todo lo que necesita la institución, así que va a dar un pequeño bono contribución voluntario para el que lo quiera pagar, pero bueno, contentos de poder recibir a esta pianista con este trabajo tan puntual que está relacionado, o sea, por ahí me parece que está muy lindo rescatar su trabajo desde ese lugar de rescatar esas voces olvidadas. Creo que puede ser un momento muy lindo, así que están todos invitados, ya van a salir los flyers, todavía no está el flyer, ya va a salir. Lo vamos a publicitar un montón para que todo el mundo que quiera ir pueda ir, si bien nuestra sala es de capacidad limitada, es un saloncito chiquito, pero creo que va a ser un momento para aprovechar, para festejar y para disfrutar de la música.
bien, señoras y señores, nos vamos a la pausa y enseguida continuamos recorriendo las aulas, docentes y las clases que están llevándose adelante en estos 35 años del Conservatorio Provincial de Música Alberto Evaristo Ginastera en nuestra ciudad. Pausa y ya continuamos en todas partes. Comenzamos un nuevo bloque en todas partes por Canal 2, por COVID TV, como cada sábado, y vamos a recorrer la institución. 35 años está celebrando el Conservatorio Provincial de Música Alberto Evaristo Ginastera en nuestra ciudad. Vamos a conocer sus pasillos, sus aulas, recorrer las clases de lo que están realizando los chicos en una jornada como la de hoy. ¡Vamos! Sí, en plena clase estoy con Tiago, Tobías y Enzo, que ellos en este momento están en su clase de piano grupal. Y es una materia difícil por lo que implica, digamos, juntar pianos, pero tenemos la suerte de tener dos pianos juntos acá, un tercer piano que es electrónico, o sea que lo podemos hacer. Y la intención es que hagan música en conjunto, hacemos algunos arreglos, estamos en eso, recién empezando con todo un proyecto bastante ambicioso, porque bueno, tiene que ver con Bohemia Rhapsody, que me pareció que para la edad que ellos tienen es fascinante la idea de que hagan música que ya está escrita, pero a la vez que hagan su propio arreglo para los instrumentos. Yo estoy con los alumnos más avanzados. Sí. Entonces, digamos, la primera vez para ellos en esta materia no sería, digamos, con un conocimiento tan básico. O sea, ya vienen muy bien formados. Incluso articulamos muy bien con los profes de instrumento individual, porque ellos vienen acá a hacer instrumento grupal. De manera que están su soporte más fuerte técnico en el instrumento lo hacen con la clase individual con sus otros profes. O sea que articulamos de esa manera, entonces se nutre en una materia con la otra. Pero bueno, digamos, la primera iniciativa es esto de que el espacio grupal genere, digamos, esta cuestión social de intercambio de saberes que de alguna manera se les permite también a ellos aportar lo suyo, como es lo que decía yo recién, de que puedan hacer sus propios arreglos, ¿no? Sobre algo que ya está escrito, bueno, que no está terminado, nunca de lo que está escrito está terminado y se puede nutrir con lo que a ellos se les vaya aburriendo, con lo que en la clase surja, esa es un poco la idea. Una especie de crear su propia versión. Digamos. Una especie de crear la propia versión. Yo lo que tengo como utopía, y no sé si es tan utópico, creo que se puede lograr y lo hemos logrado en otros años también, es que pasen por todos los roles que tiene un músico. El intérprete, el que compone o hace arreglos, digamos que es la parte más creativa, y el músico lector. Entonces, entre todos esos elementos, bueno, sacar lo que mejor se pueda hacer. Así que eso es un poco en donde estamos en este momento. Yo llevo acá más de 20, ya no quiero contar cuántos, pero 20 años empecé a trabajar acá. Para mí es un segundo hogar, sin duda. O sea, he visto transitar muchas generaciones ya de chicos, incluso que ya son colegas míos. Así que eso es como que nos pone muy contentos que pase eso. Y bueno, digamos, son muchos años. Es un lugar que me ha permitido formarme en la docencia, que es algo que
que digamos, uno se recibe, pero la verdad es que uno se sigue formando como docente a medida que lo va logrando en la misma práctica. Yo quiero retomar el término de conservatorio, que muchas veces se lo ha cuestionado, digamos, porque es todo un concepto, ¿no? Que no tiene que ver con conservar algo antiguo o algo fuera de contexto, sino que yo lo tomo como que es conservar un lugar que para la sociedad es prácticamente, te diría y hoy en día con más razón, es fundamental que exista porque es libre, gratuito y es la posibilidad que tiene una persona de canalizar sus emociones a través de la práctica de un instrumento, es hacer música y todo lo que no se pueda expresar con palabras se puede hacer a través del instrumento, así que está más que invitado quien quiera hacerlo y creo que un poco es eso, es conservar un espacio que tiene que seguir existiendo como algo fundamental para la sociedad. Curso de piano grupal, no recuerdo qué año, pero acá nos reunimos varios pianistas a tocar el instrumento de piano. Uh-huh. Y bueno, hay distintos tipos de formas de venir a juntarnos. Una es la de piano grupal, hay otras formas que es de ensamble, que se juntan varios instrumentos, pero en este caso son piano grupal y bueno, tratamos de ensamblar distintas canciones para bueno, que se cree un ámbito armonioso durante varios pianos, cuando se escuchan los pianos juntos, digamos, ¿no? Y hace varios años que yo vengo al conservatorio, hace de los 9 años que vengo, y la verdad que es una experiencia muy buena y mejor compartirla tocando el piano con muchos pianistas que hay acá en el conservatorio. A mí la verdad que me encanta, me fascina porque la música para mí es arte. Uh-huh. Y hoy en día la música se dice, y es verdad, es más simple que la de antes. Y yo creo que esta música del conservatorio, de la de ahora, la que nos da el conservatorio, es una música más que viene de las raíces de la música y es mucho más, no quiero decir difícil, pero es mucho más armoniosa, digamos, que puede llegar a la persona y que realmente hace bien a las personas, digamos, ¿no? Por eso a mí es una actividad que me gusta mucho y hace muchos años que la vengo llevando y planeo seguir tocando el piano hasta donde me lleven los dedos. Muy bien, ¿y recordás por qué iniciaste? ¿Cómo fue? ¿Qué te trajo, digamos, a estudiar también? Y yo recuerdo que en realidad yo quería tocar otra cosa, quería tocar la batería yo en realidad, pero quise tocar piano por videos que veía de gente toca el piano y bueno, me sorprendía cómo tocan el piano y bueno, la verdad que quise empezar y me encantó y seguí y ahora estamos hoy en día. Bueno, además van conociendo chicos de diferentes lugares que vienen a estudiar el conservatorio. Sí, eso está muy bueno, gente de Río Primero, de Luque, de muchos lugares que vienen a estudiar acá porque es un conservatorio provincial y es un único en la zona, digamos, ¿no? Entonces viene gente de varias partes y está bueno también conocer gente, sus habilidades, cómo tocan ellos el instrumento, está excelente. Bien, ¿y qué les dirías a aquellos que todavía no se sumaron o que lo están pensando o que quizás en un futuro van a llegar a estudiar acá? Y yo les diría que se sumen, porque es importante que la gente toque el piano y que muestre esta arte que es muy buena. Requiere mucha disciplina, requiere mucha práctica, requiere mucho esfuerzo, pero yo creo que es muy importante que la gente
pueda mantener este arte de tocar enfrente del público, de mostrar lo que se tocaba en aquella época, digamos, que se sigue tocando igualmente hoy día, pero son canciones que la verdad que no se quedan en el olvido, digamos, ¿no? Que siguen en el tiempo y que, bueno, es interesante, que es una nueva habilidad para aprender para las personas y yo creo que es bueno aplicarla en el día a día. Bueno, ahora estamos con el nivel 2 uh-huh. y estamos en la clase de lenguaje musical. Ellos tienen dos materias, digamos, el lenguaje musical en el que estamos actualmente, y después tienen la parte más instrumental, de conjunto, instrumental. En esta materia lo que hacemos más, obviamente, como dice la palabra, el lenguaje, donde ellos aprenden un poquito a leer la música, donde se ven las notas musicales, las figuras y cómo funcionan, para que ellos a la hora de interpretar el instrumento sepan cómo leer una partitura, un pentagrama, lo básico, digamos, en esta primera etapa. Acá más o menos están, lo que más hay son alumnos de cuarto grado, puede haber algunos de quinto grado, porque dependiendo cuándo han ingresado al conservatorio. Pero los que ingresaron desde tercer grado, al estar en nivel 2, son los alumnos de cuarto grado de la primaria. Bueno, para mí es muy particular porque yo tuve el privilegio de haber estudiado acá, me egresé acá, entonces, y poder trabajar acá para mí es un placer muy grande, digamos. O sea que para mí la institución tiene mucho significado y bueno, lo que aprendí acá ahora, poder enseñárselo a otros chicos, realmente no tiene precio. Justamente somos colegas de otros profes que también han estudiado juntamente conmigo. Digamos, es como una familia también la institución en este lugar. Yo hace 25 años que estoy acá, el 18 de marzo cumplí 25 años. Y un poco la función es preceptora, que es un cargo muy especial en los conservatorios. No es un preceptor común de las escuelas medias, sino que un poquito es lo que hago es coordinar los horarios de los alumnos, porque cada uno de los horarios de los alumnos tiene su horario individual de instrumento. Entonces yo tengo que coordinar con las otras materias, con las expectativas de cada alumno, con las necesidades de cada alumno. Hay muchos que van a la escuela secundaria y tienen contraturnos, entonces bueno, tratamos de que todos los alumnos puedan venir a cursar todas las materias y bueno, que no tengan problemas de eso, de los horarios. Yo me hago cargo de las asistencias, de los alumnos, de los profesores, de los libros de temas. Un poco de la biblioteca también, porque no hay quien cumpla esa función. Y bueno, es eso, es coordinar un poco las actividades y los grupos de todas las materias y de todos los profesores. Que después de la pandemia nos enseñó que a través del WhatsApp lo podíamos hacer a través de los grupos, uh-huh. ¿sí? Cuando alguna vez, años atrás, antes del 19, del 18, 19, cuando los alumnos faltaban muchas veces, dos o tres veces, yo iba hasta la casa y los buscaba. Ahora es mucho más fácil. Uno a través de un mensaje de WhatsApp o un llamado, eso es mucho más fácil también. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo están viviendo este aniversario número 35 del conservatorio? Felices porque bueno, el estar 35 años en una comunidad y en una comunidad tan grande como tenemos, nosotros tenemos casi 250 alumnos casi por año,
Es muy grato, digamos, estar trabajando en un lugar así, en donde especialmente los alumnos, las familias, los docentes vienen porque realmente les gusta la música y el arte. Entonces es muy feliz que 35 años, cumplir 35 años de una institución en Villa Rosario que ha estado, digamos, dando tanto por el arte y por la música en nuestra comunidad. Bueno, este es el despacho, es la parte vieja, ¿sí? En donde contamos acá con la dirección, con la secretaria y con la preceptoría. O sea, las tres, en algunos momentos estamos las tres juntas. Y bueno, acá donde se realizan todas las cuestiones de papelería, administrativo, ¿sí? En donde los papás y las familias y los alumnos vienen y nos piden las cosas, donde se vienen a escribir también, ¿sí? Esta es la sala donde se guardan los instrumentos. Ese es un mueble que pudimos hacer hace un tiempo atrás, donde podemos tener cada uno de los instrumentos guardados, las guitarras, los violines, los tambores, sí, nos faltan los bombos que se han ido para arreglarlos, sí, y bueno, y estos armarios donde se guardan videos, donde se guardan CD, porque tenemos un montón de CD, se guardan los libros también, las computadoras, que es un poquito viejita, pero ahí teníamos el sistema federal de títulos hasta hace muy poquito. Y bueno, esta es la sala de guardado de instrumentos. Primero que nada, soy profe de varias materias. Yo soy profesora de piano, entonces bueno, tengo muchas horas de piano, de clases individuales de piano. Y después tengo a cargo otras materias. En este caso estoy con Benjamín, que es que es alumno de sexto año de flauta, y le estoy dando clases de una materia que se llama lenguaje musical. También tengo a cargo otras materias que se llama ensamble vocal instrumental, que es una materia que está en primer año. Y también doy otras materias del nivel inicial, del CABI, de los chicos más chiquitos, los que están en la primaria, en la escuela primaria. La tarea es muy linda, por supuesto, porque es algo que yo elegí hace bastantes años. Yo ya soy un docente con 25 años de antigüedad. O sea que, bueno, he tenido durante estos años contacto con muchos chicos y muchos adultos y muchos jóvenes con distintas expectativas. Pero bueno, tener tantos espacios a cargo requiere, en mi casa, muchas horas de preparación de las clases. Porque además de que, bueno, uno tiene experiencia, pero los chicos van cambiando, los alumnos van cambiando, entonces, bueno, uno va renovando lo que les ofrece en las clases. Así bien. Que, bueno, además de todas las horas que estoy acá, por las tardes, bueno, requiere mucho trabajo en mi casa. Pero bueno, el contacto con los chicos y con la música es, al menos para mí, muy satisfactorio. Yo, por ejemplo, en la clase de piano, uno de ver a un alumno que llega con 7, 8 años a enseñarle a poner la mano sobre el piano, y que después los ves cuando tienen 12, 13 y ves que tocan cosas mucho más complicadas, y bueno, y uno ha podido seguirle el proceso y que se desenvuelve solo, y que hoy usan todas las tecnologías para sacar cosas, lo que uno le dice sacar cosas de oído, buscan en el YouTube, hacen toda una búsqueda de música por sí solos. Bueno, uno ahí siente como que el proceso anda y que va cerrando, porque los chicos empiezan a hacer su camino solo, y al final un poco la misión es esa. Muy bien. Que quieran la música más allá de querer venir acá. Totalmente, lindo mensaje. Entonces, bueno. Y celebrando 35 años. Sí, 35, de los cuales yo hace casi 20 que estoy acá. Entonces, bueno, yo también he sido alumna del conservatorio en sus inicios. En el año 90, el conservatorio hacía un año que estaba abierto y yo empecé a cursar acá. Después yo terminé mis estudios en Córdoba, en el Conservatorio de Córdoba. Pero bueno, también hay como una historia afectiva de larga data, digamos, porque yo he sido alumna, hace casi 20 años que trabajo acá, y hoy mis hijos vienen a la escuela. Entonces, bueno, para mí tiene como un valor. Quizás, no digo que sea especial por eso, pero bueno, es como una parte importante de la vida, digamos. Totalmente. Es parte de mi vida. Totalmente. También. Así que bueno, tiene como un plus aparte.
Carly. Bueno, ¿cuántos añitos tenés? 7. 7 añitos. Bueno, contate la clase de que están acá. Vengo para aprender música y también toco piano antes de venir a esta clase. Bien. ¿Hace mucho que venís? ¿Más o menos? Más o menos, más sí. Muy bien. ¿Y qué es lo más lindo de acá del conservatorio? ¿Qué te gusta? El piano, cuando toco piano. A ver, ¿cómo es tu nombre, amigo? Valentín Marián. ¿Cuántos años tenés? 8. 8, bueno, decime, ¿cuánto hace que venís al concert? Cuando empecé el concert tenía 6 años. ¿Y por qué venís al conservatorio? ¿Qué te gusta? Número uno, porque toco el instrumento. Número dos, porque toda mi familia son familia de músicos. Muy bien. Sí. Bueno, ¿y qué instrumentos hay? ¿Toca tu familia? ¿Qué instrumentos hacen? Mi papá toca la guitarra y mi hermano. Y mi mamá toca el piano. Muy bien, perfecto. ¿Y lo más lindo de acá? Todo. Sí, todo. Simón. Simón, ¿cuántos años? 8 años. 8 años. Bueno, contame la clase que estaban acá. Y yo vengo acá para aprender mucho, para saber tocar mucho y todo eso. Bien, y ahí en el cuaderno, ¿qué van registrando? ¿Qué van anotando? A ver. Y vamos anotando la fecha. Los libros. Lo que vamos haciendo. Lo que van haciendo. Bien, perfecto. Y las canciones, ¿verdad? Claro. Las canciones. ¿Y es lindo también todo el grupo acá? Sí. ¿Todos los compañeros? Sí, muy lindo. Muy lindo. ¿Y la profe qué tal? Y está muy, 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 muy bien. Muy bien. Tania, muy bien. Así. Para todos los profes, ¿verdad? Claro. Feliz cumpleaños para el conservatorio. Feliz aniversario, conservatorio. Feliz aniversario, conservatorio. Feliz cumpleaños, conservatorio. Muy bien, y así llegamos al final de este sábado especial conociendo parte de la historia en estos 35 años del Conservatorio Provincial de Música Alberto Evaristo Ginastera en Villa del Rosario. Muchas gracias a todas las autoridades, a todos los alumnos por recibirnos tan amablemente para conocer un poco más de cerca esta prestigiosa institución en Villa del Rosario. Nos despedimos el próximo sábado, 13 horas, una vez más, en todas partes. Muchas gracias, buen fin de semana.